Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1, y esta tiene que ver con Ferrari, porque Ferrari revela más detalles de su presentación en sociedad. Y bueno, como sabemos, el nuevo auto de la escudería Ferrari va a ser revelado en un lugar emblemático de Italia. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, se siguen conociendo detalles de la que va a ser una de las presentaciones más esperadas de la temporada. No por nada, la de la escudería Ferrari es uno de los dos equipos más longevos de la Fórmula 1. Y bueno, el equipo con sede Maranello, repleta de trofeos, así lo indican, salvo novedad de última hora, porque el equipo en el que están actualmente Sebastián Vettel y Charles Leclerc será el primero en mostrar su auto para esta temporada 2020. Lo hará en un lugar muy especial. La localidad escogida para el evento será la ciudad de Reggio Emilia, donde tanto integrantes de la escudería italiana como sus mismos invitados podrán vivir en primera persona la presentación en sociedad del nuevo vehículo de la escudería, desde el Teatro Municipal Romolo Valli. Esta ubicación no ha sido elegida al azar, y es que dicha localización se esconde un trasfondo histórico para Italia, o más especial. Bueno, el acto de presentación se podrá seguir vía streaming en la página oficial en Facebook de la escudería en su integridad, y a través de Twitter e Instagram se irá actualizando a medida que vayan apareciendo personajes e imágenes del esperado vehículo con el que la escudería italiana buscará una vez más destronar tanto a Mercedes como a Lewis Hamilton. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.